Las únicas armas que son capaces de hacerle frente a los demonios de la noche. Estos sables están compuestos de materiales especiales que tienen la capacidad de absorber la luz solar. El armamento exclusivo de los cazadores de demonios. Esto es la espada Nichirin. Uno de los elementos más emblemáticos de la impactante serie Kimetsu no Yaiba es, sin lugar a dudas, las armas de los cazadores de demonios. Aquellas katanas especiales que permiten que los protagonistas y los pilares puedan defender al mundo de los esbirros de Musan. Estas espadas son súper interesantes porque a diferencia de otros animes cuyas armas son súper exóticas y raras, acá son katanas mucho más elegantes con variantes solamente en el color de la cuchilla y en empuñadura. Ahora bien, la espada de Tanjiro resultaría ser una de las más curiosas por lo mismo que, debido a su técnica de respiración, resultó ser de un color totalmente negro. Así que no te pierdas este Out of the Box donde le haremos una revisión exclusiva a la próplica de la espada Nichirin de Tanjiro que gracias a Dam llegará a México. Hacía mucho tiempo que no veíamos una próplica y qué mejor que regresar al mundo de las props y réplicas que con la espada de Tanjiro. Aquella espada con la que lucha en contra de Musan para poder regresar a su hermana a la normalidad. La particularidad de esta próplica es que es bastante grande, de alrededor de 90 centímetros de largo, superando por mucho a los cetros de Sailor Moon y ni se diga del radar del dragón. Incluso algunas figuras de Demon Slayer se ven bastante pequeñas al lado de la espada, ya que ni Tanjiro con su respiración del agua destaca. Curiosamente, los figures mini se ven muy simpáticos al lado de la katana, ya que la mezcla entre la próplica gigante y las minifiguras se ve muy chistosa. De igual forma, esta próplica incluye una base que te permite lucirla tal cual como si fuera una katana de leyenda. Ahora bien, el otro agregado interesante es el hecho que puedes ponerle pilas y trae un sinnúmero de sonidos y diálogos de Tanjiro directo del anime, por lo que es bastante entretenido todo lo que puede hacer con esta próplica. Así que, sin más preludio, veamos todos los detalles de la espada Nichirin. El empaque de la espada Nichirin de Tanjiro es completamente cerrado y, por obvias razones, súper rectangular. Vale la pena mencionar que el diseño del empaque es muy elegante, con algunas partes que muestran a Tanjiro y otras que explican qué viene dentro de la caja. Vale la pena agregar que la próplica usa dos pilas AAA, pero estas no vienen incluidas. Tal como lo mencionamos, la espada Nichirin es una de las próplicas más grandes que hemos reseñado, superando por mucho las anteriores. Lo más curioso es que si bien no cuenta con tantos detalles o incluso luces como los cetros, el hecho que sea una pieza totalmente negra con un par de realces en plateado y rojo hacen que llame bastante la atención. Veamos más directamente la empuñadura y la cuchilla respectivamente. La empuñadura de la katana sigue el estilo tradicional japonés denominado Tsukaito, el patrón interseccionado que tradicionalmente se hacía en seda. Iniciando con la tsuba o guarda de la cuchilla, en la espada de Tanjiro ese elemento es un círculo hueco de color negro. De hecho, podríamos decir que la figura a la que más se le parece es una rueda de carreta. Más a un lado, ya en la empuñadura como tal, podemos apreciar que la escultura denota los dobleces que veríamos en la tela y que por el entrelazado se deja expuesta la samegawa roja, que en este caso es la piel que cubre directamente la tsuka, que nosotros lo conocemos como empuñadura. Finalmente se encuentra el fuchi de color plateado, que es una parte que funge como contrapeso y cierre de la katana. Moviéndonos a la cuchilla, se dice que para que el arma cuente como una katana, la parte afilada tiene que medir alrededor de 60 centímetros, y esta cuchilla negra es exactamente de 62 centímetros, por lo que sí cabe dentro de esta clasificación. Y tal cual como lo dijimos antes, lo que más llama la atención es el color negro brillante de todo el sable. Este coloreado no es necesariamente algo malo u ominoso como generalmente se asociaría al color negro. Sin embargo, no podemos explicar más al respecto porque sería entrar en territorio spoiler.
Ahora bien, para poder exhibir la pieza se incluyen dos brazos que sujetan la cuchilla y la empuñadura. Y finalmente, una de las partes más interesantes de la pieza son los sonidos preprogramados que esta trae. Lo cierto es que son bastantes, más de 50 distribuidos entre los dos botones diferentes, y estos van desde el sonido del opening que ya escuchamos hasta varias palabras de Tanjiro hacia Nezuko o hacia sí mismo y también sonidos de espadazos y de la respiración del agua. Escuchemos algunos, teniendo en mente que en persona el audio suena mucho mejor. Definitivamente la serie de Kimetsu no Yaiba sigue sorprendiendo al mundo con su historia tan épica y sin lugar a dudas esta próplica es una de las más bellas y elegantes a la fecha. Y lo mejor de todo es que ya vimos que saldrán algunas otras espadas Nichirin. Pero dinos, ¿de qué otro anime te gustaría ver una próplica y cuál sería? La fecha estimada de llegada de la próplica de la espada Nichirin de Tanjiro es a finales de marzo y tendrá un costo de 1.600 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y están sujetas a cambios, además de que DAM no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.